Nadie lo sabía, pero hace varias semanas varios organismos secretos buscaban silenciosamente a una agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, desaparecida mientras trabajaba en una operación encubierta contra narcotraficantes del norte del Valle. En las últimas horas fue encontrada una pista desesperanzadora. Arnulfo Méndez. María Cristina, el cuerpo de la agente encubierta podría estar en una fosa común en Casanare. Machete. Un equipo de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habría encontrado en las últimas horas el cadáver de una agente de la DEA dentro de una fosa común en Tauramena, Casanare. Y hay una información que nos lleva a la búsqueda de una funcionaria de la DEA. De acuerdo con la información que varios paramilitares desmovilizados de Casanare le entregaron a la fiscalía, la agente de la DEA que trabajaba en una operación encubierta fue asesinada por orden de varios capos del cartel del norte del Valle. La versión que tenemos es una desaparición, mejor un asesinato, que se comete en asocio, no solo de los grupos de las autodefensas, sino también acompañados de los carteles de la mafia. En la fosa común fueron hallados cuatro cuerpos, entre los cuales podría estar el del agente de la DEA. Por esa razón, la fiscalía empezará las labores de identificación para corroborar la información con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo el proceso de justicia y paz y todo este proceso de hallazgo y de exhumaciones y plena identificación, incluso de entrega, se realiza con la asistencia y la cooperación internacional, entre ellos del Departamento de Justicia. Al mismo tiempo, el fiscal general ya ordenó la investigación penal contra los presuntos responsables del asesinato y desaparición de la agente de la DEA.